una oportunidad más de compartir con ustedes a través de la cadena que jala la cadena de los Toros del Este. Inicio del partido, Luis Barrera. Es duro como tu cerveza, presidente, el sabor original dominicano, bateador de turno. Primer picheo, 7:34 minutos de la noche afuera. Ha sido uno de los mejores lanzadores de todo el béisbol dominicano. Saca batazo que va buscando el left fielder atrás la pelota, el center field. Finalmente se queda con ella Angel Beltré para el primer out de la entrada. Allá en el Quisqueya, Ronnie Mauricio. El picheo, batazo que se va de hit para right field. Que pueda obtener esta victoria. Tres victorias, una derrota. Bueno, el tiro a primera. Triturado el corredor Ronnie Mauricio. Vamos a ver si piden revisión, pero a simple vista lució que fue sorprendido. Ciertamente Mauricio tenía mucha, mucha distancia. Y si lo tocó ahí fue out. Rojas levantó la esférica. Vamos a ver hacia adelante el antiguo left fielder. Se detiene y captura tercer out de la entrada. Out fácil. En una y dos, Stephen Wood lanza por los azules. El picheo, saca batazo, lo espera en el bound cómodo del campo corto. A primera se produce el out por la 63. Más fácil que... Una temporada redonda para Simon. Muy buena. Levantó la pelota el left fielder, Mel Rojas Jr. Sin muchos inconvenientes, captura segundo out. Out fácil. La próxima semana será reevaluado. Ojalá que no pierda más de ahí. Batazo, lento. Mauricio perdió la pelota. Rapidísimo. La antigua. Vamos a ver. Va bastante alto aquí. Se fue la antigua. Navarro está sacando batazo. Toca el pitcher. Así que todo el mundo está llegando safe. Segunda corre la antigua, en primera Jamaico Navarro. Cierre del primero. Afuera totalmente. Se han llenado las bases de toros. Tres bolas, dos strike, dos outs. La emoción del béisbol en el corral. Salieron los corredores. Tavares le tira de abanica. Se va ponchando. Los ponchó. Lanzamiento, Andújar está sacando batazo que pica de hit por right field. Una bola, dos strike, Mejía está cerquita del ponche. Levantó la esférica, está en el infield. Navarro atrapó, hay uno. La pelota en el aire, vamos a ver, Navarro a todo dar, Navarro no pudo ser. Gran esfuerzo corriendo de espalda al home. El derecho con su picheo aquí viene. Le tiró y falló Hernández. Se ponchó, van dos. Lo ponchó. Estamos en el cierre del segundo. El lanzamiento está sacando batazo que cruzó de hit por encima de la cabeza del tercera base. Beltré dobló de primera para segunda llave. El tiro. Safe. Con los cuernos del toro. 0-0 el juego. Línea al guante del tercera base. Finalizó la entrada. Poco adelantado el tercera base Adames. Alto y afuera se queda el primer picheo. Bateando a la zurda frente al derecho Paolo Espino. Espino con su lanzamiento, tercer envío malo. Pero este es su séptimo partido, se dio en blanco los últimos tres. Eso fue con un cuadrangular que dio ante las estrellas, esas remolcadas. Sí. Le cantan el primero, había tirado el bat. Dice el árbitro, ven mijo, quédate ahí. Espino. Bueno. Batazo largo, largo y profundo. Atrás la pelota, atrás la bola. Fitzgerald por el right field. Se van delante los Tigres. Qué clase de batazo aquí de Fitzgerald. No había ninguna duda de que esa pelota iba a salir del estadio. La única duda era si se mantenía en zona fair. Lo hizo. Así que de esta manera
El hombre pues pone a los Tigres delante con este cuadrangular, su segundo de la temporada. Y los dos ante equipos del este. Pero tiene algo personal contra los equipos del este. Con autoridad. Toma la delantera aquí en la tercera entrada, 1-0. Mauricio está sacando batazo. El right center field la pidió Beltré. Por ahí. Agradecido siempre de la sintonía, tanto de los fanáticos de los Toros, en esta ocasión los fanáticos también de los Azules. Tigres Licey. Línea que captura dando un salto el campo corto, primera de la entrada. Más fácil que... Aquí ya ha sacado los primeros dos outs. Navarro está sacando batazo para el jardín central. Barrera capturó 3 outs. Pero no hay dudas de que... El picheo rompiente. ¿Y qué tú esperabas, mijo? Un taxi. Trae cantado el tercero y se va a ponchar. Madre, Framil la mole de los Leones. Lento el roletazo. El capitán a primera, 53. 2 fuera. Stephen Wood lanzando por Licey. Se va ponchado Mercedes, primera out de la entrada. Lo ponchó. Ponchado en su primera oportunidad, turno importantísimo. Con bases llenas, levantó la esférica y está en el infield. El tercera base, Mauricio, salió a zona foul. Levantó el guante y capturó, van 2. Segundo boleto que otorga el derecho. Al primer lanzamiento está sacando batazo para el jardín central. Ahí está Luis Barrera y captura para el tercer out. Parte alta de la quinta entrada. Licey 1, Toros 0. 3 hits para ambos equipos. Le tiró y falló Hernández. Se ponchó. No ponchó. Mucho público aquí en el corral. Le tiró y falló. El picheo aquí viene. Le tiró y falló, se va ponchado, tercera out de la entrada. Dueño de una poderosa recta, 95, 96 millas por hora. Le tira y abanica, totalmente engañado Beltré. Los Toros, 3 hits. Los 3 hits han sido después de 2 outs. Sigue la ausencia de ese bateo situacional, ese bateo, ese batazo a la hora importante. 11 carreras, 13 carreras, 11 de ellas limpias, 8 boletos, 14 ponches, 1-0 en su récord. Este año le ha dado 21 y le han anotado 11. Uy. Casi la mitad de la eficiencia del año pasado. Está sacando batazo, el campo corto, le pasa al segunda base, se produce el tercer out de la entrada. Tan fácil. Vamos a ver el batazo en el a mano pelada, trató de hacerla en tercera base y se le escapó la pelota. Andújar está en primera. Lanzamiento, bajita, la cuarta mala, transferencia para Hernández. Yaka Bonis observa los corredores, viene su picheo. Le tiró y falló, Aquino se ponchó y van 2. Está encantado el tercero y se va ponchado. Solo 3 boletos para el derecho, también con experiencia de Liga Grande. Angel Beltré, centrocampista taurino, bateador de turno, es duro como tu cerveza, presidente. El picheo aquí viene, está sacando batazo de hit para el left field. Cuidado con los cuernos del toro. 3 y nada. En primer está Angel Beltré. Hay un out. Alta, la cuarta mala, transferencia para Mateo. Toros en primera y segunda. Ahí va sano y seguro. Le tira y abanica la recta alta. Se va ponchado, segundo out de la entrada. Se fueron los corredores. Strike cantado, el que esperaba la antigua. Una guagua.
agua, se va ponchado, tercera de la entrada. Lo ponchó seguro con Futuro, Futuro hoy por tu salud en la cadena de los Toros Altiz. Altiz trae el resumen de esta entrada. Cero carrera, un hit, no hubo error, han quedado dos en circulación, siete completas en el corral. Licey 1, Toros 0, señor director. Para el teteo. Hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. El que entiende está revelando su edad aquí. Batazo, el segunda base, rápido a primera, 43, dos outs. Tuvo que correr mucho Ronnie Simon. Ahí está Mauricio sacando el batazo de hit por encima de la cabeza del tercera base. El corral, un poco callado aquí, se fue el corredor. Allá va el tiro, safe, se la robó. De piconazo. La cuarta mala, complicándose la situación. Por tercera, el capitán tocó al corredor y se produce el tercero de la entrada. Viene a lanzar por décima vez en la temporada, 8 y 2 tercios, ha permitido 9 hits, 2 carreras, un boleto, 9 ponches. Le puso el bate, hacia adelante el campo corto y está en primera Navarro. Cuidado con los cuernos del toro. Trae cantado. ¿Y qué estabas esperando? Un taxi. Germín se va ponchado. Lo engañó con el rompiente ahí en la esquina de adentro. Un tremendo picheo para Giancarlo Mejía. Germín no pudo dar el gatillo. Uf. Tremendo picheo. 3 y 2, dejarla pasar así. Mucho crédito ahí a Mejía. Definitivamente. Juan Francisco no ha estado tan caliente, ¿verdad? Le cantaron el primero ya a Francisco. Le tira y abanica. Mira, aquí vino con un rectazo a 90. Le tiró y falló. Juan Francisco se ponchó y van dos. Se fue. Batazo al guante del tercera base Mauricio. Tercera out de la entrada. Uno y dos la cuenta para Mejía. Fernando Abad. Saca batazo, el campo corto lo tiene. A primera, 63, un out. Que pase con dos o tres equipos, yo no te lo entiendo, pero hay todos. Afuera la cuarta mala, Hernández va a primera. El picheo de los azules, ningún tipo de libertad. Se fue el corredor, el tiro. ¡Out! ¡Dios! En el dinero. Cuatro limpias, seis boletos, 12 ponches, 1 y 0. 9 salvamentos, busca su décimo, 2.25 la efectividad. La oposición está bateando esta temporada 217 al nativo de Sabana Grande, de Palenque. Y teniendo otra super temporada, el derecho a Asensio. Sí. Le tiró y falló, se va ponchado Rivas, out, 25. La emoción del béisbol. Aquí viene el picheo. Batazo que tiene el segunda base. Pasa primera, 43, out 26. La cuerda, presidente. Sí. Lento por tercera, la perdió Mauricio. Mateo está llegando a primera. Batazo que pica de hit para right field. Cuidado con los cuernos del toro. Hay toros en las esquinas. Respondiendo Ronnie Simon. Ha sido un juego muy, muy interesante. Cerrado totalmente. Por tercera la tiene Mauricio. A primera, 53. Finalizó la entrada. Y el partido también victoria para el equipo Azules del Licey. Una carrera por cero sobre los Toros del Este en el corral. Todo por mi parte en la noche de hoy. Deseándole una feliz noche a cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Les dejo en compañía de Víctor Báez y Manuel de Jesús. Hasta la próxima. Buenas noches, Braulio Mejía. Bueno, pues victoria por blanqueada. 1-0, un tremendo juego de pelota aquí en el corral. Pero los Toros, una vez más, no pudieron conseguir ese batazo a la hora buena. Una tremenda salida del derecho Pablo Espino.
6 entradas de una sola carrera, ponchó 6. Bengaleses.com.